kissed you goodbye at the airport, held you so close to me. I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight. ¿Qué es lo que te molesta? La bola de Dani. La bola de Dani. Con solo mirarte, no es difícil adorarte. Tú solo déjame acercarme, que tu risa quiero congelar. Contigo soy travieso. Y te lo quiero acariciar. Voy a confesarte lo que siempre temí, aunque te rías de mi mañana. Tú eres de otra parte, no de aquí, no de aquí. Pues no sé muy bien dónde vamos, pero estamos investigando aquí. Quiero ser lo que tú respiras, vivir en tu piel todo el día. Morenita, derrites todo en mí con tu risa. Tú me paralizas, me ves así. Te sueño todo el día, no pienses que las noches no. Después de estar en el lago, vamos a ver qué tal. Voy maquillada para la ruta. Sí. Tú me miras, mira niña, no te di con mentiras. Solo déjame besar. Yo mira si soy para ti. Si tú me miras, te prometo no te di con mentiras. Solo déjame besar. Yo mira si soy para ti. Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia pra não se sentir só. Madre mía, las pintas que me llevo, porque se me ha olvidado el chubajero. Vamos a hacer esta ruta. Per 150 metros. Yes, solo. La Bea se está desesperando porque quiere empezar ya y no arrancamos. Quiero desconectar ya de una vez. No, 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 está mal, nos hemos equivocado. Este no era. A ver, Irene, ¿cuál es? PRG98. Sí. De verdad, ¿eh? Es que. Pues... reales gilipollas. Hola, mirad qué puto. Por favor. Hemos llegado al mirador del cañón del Sil y está increíble. Todo por ahí abajo. Bueno, ahora lo vemos. Quiero presentear con flores y Iemanjá. Pedir un paraíso para gente se encostar. Una vida. Estamos aquí haciendo paradas de vida. Vea retocando las fotos. Y el lado de la cocina.
grabando. A ver, sí. Sí, sí. Dani, venga, explícanos qué vamos a hacer hoy. Mira qué chulada. Sí, chulísimo. Pero nunca había visto una dispero así. ¿En tierra? Cuéntanos, ¿a dónde vas? Voy a subir estas super escaleras para ver qué hay al otro lado, chavales. Tutora. ¡Dios, está Swiper! ¡Swiper, no swiping! ¡Swiper, no! ¡Ah, swiping! Más cool. Irene, the Explorer. ¿A dónde vamos, Irene? Hola. ¿Aló? No contestaron, pues... Continuemos nuestro periplo. ¡Malusiña! Vale. ¡Malusiña, Malusiña! ¡Abre fuerte que traigo la flor más bonita del mundo! A ver cómo es la flor. De Santa Cristina y es súper súper bonito y hay mucha gente, anda, la visita al monasterio costanero. Ahí está Irene, ahí está Bea. Siempre me quedo atrás porque soy una pringu. Eso es un monasterio. Es mi pupila dilata. Choca esas chicas. Corre, Dani. Bueno, Irene, ¿y ahora mismo qué estamos haciendo? Pues ahora mismo estamos en un traslado de furgoneta. Ajá. Hacia... Silleda. Para ella, que gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo. Es un vídeo, ¿eh? ¡Tormenta! ¡Tormenta! ¡Veo waterfall! ¡Tormenta! Toma uno. ¡Uy! ¡Tormenta! A ver, el título. Venga. Lens. Que se va a sacar la cámara de fotos. Que ela faz minha pupila dilata.
La Bea está ya que quiere comer. Hemos parado a repostar, pero yo estoy muerta porque hemos hecho parada antes para comer una parrillada, parrilla. Bueno, ya estaría. Y nos hemos metido un churrasco, uno no, tres. Estamos llenos. Y luego pote. Y yo un chorrito de aguardiente porque me he venido muy up. Estoy muerta, no puedo más. ¿Quién? Your mother. ¿Que quién te ha preguntado? Pues nada, andando hemos llegado a esto. Esto de aquí, que se ve la cascada increíble en el pueblo. Y vamos a bajar ahora, pero hace un viento horrendo. O sea, me he puesto la chaqueta porque es que tengo mucho frío. Y vamos a bajar a ver las vistas del mar, porque está increíble con la puesta de sol. Hace mucho frío, pero... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me va a faltar meterse y le cierro el coche. Pues nada, hoy hemos venido a comer, desayunar en Ézaro. Vamos a ir a ver a la cascada de Ézaro, pero teníamos tanta hambre porque nos habíamos acostado súper tarde. Nos hemos levantado a las 12 y entre que nos hemos aseado y nos hemos preparado y tal, pues nos ha dado la hora de comer. O sea que vamos a comer ahora y nada, ahora mismo estoy viendo la playita, que no he visto la playa en todo un año y me encanta. Hemos llegado a Finisterre, al fin de la tierra in Spain, amigos. Y nada, vamos a ir hasta la puntita del fin del mundo a verlo.
Daniel quiso I was looking for the root. Have you found the root? Yep. Are we? 42 minutos, chica. No, pues. Andando al faro. Bueno, pues ahora cojo la curva, pero quiero ir a esa plataforma. Hemos venido a puerta para ir a esa plataforma. Venga, vamos, pues. Eso. ¿Cómo? ¿A dónde vamos? Al andén 9 y 3 cuartos. Mira, ahora se te ve bien. ¿Por qué? Que ya no sale tu calva. Qué tonto se ha metido. Más lento llegarías a parar el tiempo. Un instante para el universo, pero a mí se me hace eterno el voy. Ahorita voy, ahorita vengo. No sé qué es eso, pero es muy bonito. Claro. Pero qué fin tienen estos decorados. Pues lo habrá hecho alguien y lo sabéis. Esto es una exposición de mosaico. Ah, sí. Sí que es una expo, sí. Ahorita voy, ahorita llego. Ahorita voy, ahorita vengo. Ahorita llego. Ahorita voy. Hemos llegado al pueblo de Mugia. Y vamos a acampar aquí, vamos a dormir aquí. De momento estamos dándonos una vuelta para llegar a donde pasó lo del Prestige. Y luego buscaremos un sitio donde cenar. Y ya está. Esta es nuestra última parada, creo. Uy, qué guarro por ahí. ¿Esto qué es, Daniel? Explíquenos. Pues, no, chapapote. Chapapote, ¿qué es el chapapote? Nunca amanecí. Venga, venga. No, échale chapapote. Por aquí. Todo el chapapote. ¿Y eso qué es? Un monumento seguro. Aquí. Y todas estas marcas son marcas pues de, del desastre que fue el Prestige. Pero el paisaje es verdaderamente precioso. Mira qué colores tan bonitos por ahí que se asoma la luz. Qué rosita. Un, dos, tres, Miguelito. Buenos días por la mañana, hoy estamos en la playa Os Muiños, por Galicia, por el cerca del pueblo de Muxía, donde hemos dormido, y nos vamos a meter al agua. ¡Ah! Mi parte favorita de estar en el mar es picar los pies en la arena. Ya nos vamos a ir de la playa, pero no nos apetece, ¿no? Y aquí hay como un río que el agua está más estancada, que es el río que luego desemboca al mar. Estamos ahora mismo haciendo otra ruta porque a este hombre se le ha ocurrido la maravillosa idea de bajar la comida que hemos comido durante estos 3 días en 2 horas. O sea que igual volvemos muertos. What do you think de esta ruta? I don't think anything. Esta toda la ruta es por su culpa. A ver, explícanos por favor qué has encontrado, Irene. Encontramos la Nimbus 3000. Ha pasado tanto tiempo. Finalmente sé que estoy dispuesto. Bueno, puede utilizar para muchas cosas, por ejemplo, para lavarse los dientes. Ah, sí. Lo ponen a así, ah, qué bien. Para siempre, para siempre amarnos. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Bueno, pues con esta cara ya he llegado a casa, estoy ya en mi balcón.
nada, ha sido un viaje que necesitaba, ha sido increíble. O sea, me ha venido súper bien estar en este ambiente de hippie, de soltarme el pelo, de no preocuparme si voy maquillada o qué, cuántos días llevo duchada o no. Pero me ha encantado y espero pues poder seguir haciendo más viajes así, que es que luego nos vemos envueltos en nuestras vidas y en nuestras rutinas y en seguir adelante y en pensar en qué va a pasar en el futuro y no pararnos en qué es lo que está pasando ahora, disfrutar el momento, apreciar la naturaleza. Me ha venido súper bien para desconectar. Y nada, pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal y si os suscribís también dadle a la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando lleguen vídeos nuevos. Nada más por mí hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por quedarte hasta aquí. Un besazo enorme. Bye.